Imagínense, colegios también están siendo extorsionados, privados, ¿no? Colegios privados. Que sí han tenido la posibilidad en algún momento incluso de pensar ceder a esta extorsión para operar de manera tranquila. Así que nos vamos a contactar con Yanina Miranda, quien ya vemos a esta hora del día. Ella es presidenta de la Asociación de Promotores de Educación Inicial del Perú. Porque Yanina, a ver si nos actualizas la cifra y si estamos bien. Son 172 colegios privados extorsionados en nuestro país. Buenos días. Muy buenos días, Pamela Claudia. Muchas gracias por la invitación. Cierto, esa es la cifra oficial de los colegios que han hecho su denuncia. Pero nosotros tenemos una cifra que es alrededor de 250 colegios vienen siendo extorsionados. Y también hay muchos que no quieren hablar, que no quieren decir, porque están atemorizados. Ya no hay una seguridad ciudadana, no hay un plan, una estrategia del gobierno que pueda frenar esta inseguridad que estamos viviendo, al punto que han sido capaces de ingresar ya a un colegio, sin respeto alguno, maestros, niños, ni nada. Esto no se ha visto nunca, esto es inaudito, matar a un profesor dentro de una escuela, y que el ministro Santibáñez trate de minimizar diciendo que el profesor tenía problemas personales, es algo que a nosotros nos indigna totalmente. Porque aquí eso no es el problema, sino el problema es que están haciendo tierra de nadie aquí. Y los promotores que vienen siendo extorsionados con cifras desde 10.000 a 20.000 soles, primero llega la carta de presentación, ya estamos en tu zona, nosotros somos tal, bien. Y si no pagas, obviamente empiezan las bombas, empiezan las cartas, empiezan a asustar, obviamente. Y es una situación que nos viene preocupando. ¿Y en qué distritos principalmente, Yanina, está ocurriendo esto? Y por favor, cuéntanos si están sucediendo también en distritos quizás un poco más céntricos, ¿no? Porque a veces la atención dice, ay, esto sucede en Puente Piedra, en San Juan de Lurigancho, ¿qué importa? Pero de repente está sucediendo más cerca de lo que nosotros creemos. Sí, tenemos, bueno, sabemos que toda la zona periurbana, ni qué decir, ¿no? Ahí estamos hablando de Comas, Puente Piedra, San Martín de Porres, Los Olivos, San Juan del Lurigancho, estamos hablando de Chorrillos, Surco, San Borja. Entonces, esto prácticamente ya se ha generalizado. Sí, se ha generalizado y vemos que no se atiende a la población y estamos corriendo peligro, todos. Ya ustedes desde la mañana vienen tratando desde temprano este tema, que ya no solamente está afectando a las ollas comunes, está afectando, sino ya prácticamente esto es generalizado y no podemos seguir así. Necesitamos un plan urgente porque esto sigue creciendo. Hace poco también en la zona norte de nuestro país es de todos los días detonar explosivos caseros en las puertas de los colegios. Y no es... Sí, me parece que hemos perdido comunicación, ¿no? Claro, lo que Yanina refiere es... No solo los montos, ¿no? Esta capacidad que se tiene para paralizar, sin duda, un lugar en donde los niños pasan 8 o 9 horas al día. Y en ese sentido, Yanina, yo quería preguntarte, ¿qué está haciendo el Ministerio de Educación? Entendemos que este es un tema de seguridad ciudadana, pero, por ejemplo, en el caso del colegio de ATE, hay niños que han visto cómo su profesor era asesinado delante de ellos. La salud mental se está atendiendo, el tema de cómo es que estos pequeños pueden realmente estudiar con normalidad sabiendo que sus profesores están siendo amenazados. Mira, esta es una realidad preocupante porque la salud emocional es lo más importante. No hay ningún plan, de hecho sabemos que en los colegios públicos hay, a diferencia de los privados, hay un psicólogo que atiende 3 o 4 colegios con población totalmente numerosa. Así es. Estos adolescentes, estos niños que han presenciado, en realidad necesitarían nosotros, al presenciar un robo, algo, cosas que pasan en la vida cotidiana. Imagínate como adultos cómo nos sentimos, estamos hablando que le estamos marcando la vida a estas personas y los maestros y todos los que estuvieron, los padres, los que estuvieron, porque era justo un momento donde estaba la hora de salida de los niños. Pero no, el ministro de Educación, Morgan Quero, lo único que va es hacerse un baño de popularidad, hacer arengas, aprovechar la situación, porque es eso, aprovechar la situación, y esto
como les vuelvo a repetir, nos indigna totalmente. No recibimos respuesta, no hay un plan de seguridad y lo que más nos molesta es que se paga consultorías de viene el arquitecto, el abogado, para que vengan a supervisar a las escuelas privadas, que no tienen nada que ver con educación, en vez de usar ese dinero para hacer un plan, ¿no? Un plan de seguridad para todas las escuelas del Perú, tanto públicas como privadas. Esto no puede ser posible. ¿Por qué invierten tanto en estas consultorías y que nos vengan a amedrentar a cada momento a los colegios? Esto es algo que tiene que parar. El Perú en realidad está haciendo todas las cosas y este gobierno todo al revés, ¿sí? Entonces nosotros hacemos un llamado al ministro de Educación. Y es más, si nosotros miramos las cifras de lo que nos dice el SINADEF, que es el Sistema de Información de Defunciones, proyecta que el mayor número de asesinatos, no por muerte por enfermedad, sino de asesinatos, ya superó mayormente al número que teníamos el año pasado. Entonces quiere decir que la criminalidad en este país está creciendo, se está disparando, pero nadie hace nada. Vivimos, para la presidenta Dina Boluarte, en el mejor país, miremos las cosas positivas, yo no sé dónde vive, pero no se está preocupando por todos nosotros. Y es algo que, como les digo, ya ha sobrepasado los límites. Ahora, el fin de semana, vimos un reportaje de la señora Soledad, que en el año... y recién se ha atrevido a hacerlo público, porque han archivado el caso de su hijo, promotor de un colegio en San Juan del Lurigancho, que fue extorsionado, y que eso probablemente recién está saliendo a la luz. Lo mataron los extorsionadores. Tuvo que cerrar el colegio, le quemaron la casa. Entonces... y recién estaba contándolo porque ya archivaron el caso, porque no encuentra justicia. Entonces tenemos que esperar ahora que muera un maestro, que salgan casos, que se empiece a visibilizar, pero esa no es la idea. La idea es que haya un plan, haya estrategias antes de... y vemos que realmente no están preparados. Bien, no están preparados. Bien, Yanina, y el año está acabando y vendrá otro. Así que no solo contra el reloj hay que luchar, sino contra la incapacidad y una pena por toda la comunidad educativa. Sí, y Pamela, Claudia, si me permiten, algo muy importante es que nos están exigiendo, a raíz de un decreto de urgencia que nos regaló Vizcarra, nos están exigiendo que los colegios privados transparentemos nuestro informe financiero, que demos nuestros números, que lo pongamos en un drive. Eso nos llama también a la criminalidad, porque si nosotros nos regula la SUNAC, si nosotros pagamos impuestos y con nuestros impuestos ayudamos al sector público, ¿por qué nos están exigiendo el informe financiero? No entendemos. No entendemos por qué siguen con este tema, por qué nos están pidiendo a nosotros cuando no les corresponde. Ellos no son el órgano regulador donde nosotros tenemos que transparentar nuestros números. Y ojo, cuidado, esto es algo, un llamado, una alerta roja. ¿Dónde está yendo toda esa información? Y si nos negamos, empieza el tema, ya hay multas. Bien. Que van desde las 10 hasta las 100 UIT. Ahora poco un colegio en Chorrillos ha sido multado con 51 mil soles. Entonces, mira... el Ministerio de Educación, aquí al ministro Morgan Quero, le pedimos que por favor de una vez, con voluntad política, derogue estas normas abusivas. Bueno, varias cosas, ¿no?, que se han hecho hoy pedido a través suyo. Te queremos agradecer por haber estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias a ustedes. Y sí, pues queremos la respuesta del señor Quero aquí, invitado. Esta plataforma siempre tiene a bien escuchar a los ministros, así que esperemos pues... pueda venir por aquí. Hay tanto que preguntar. Gracias por la información. 8:16. Nos vamos ahora.